Yo creo que ahora mismo se están construyendo los cimientos, ¿no? De lo que esperemos que sea un grandísimo proyecto y que dure muchísimos años y que lleve al español donde se merece. Bon dia, Pericús. Javi López, com la resta dels seus companys, ha donat un missatge de tranquil·litat a sala de premsa. Cal tenir paciència i confiar en el projecte, és la consigna que ha volgut transmetre al capità de l'Espanyol. Es verdad, ¿no? Que tiene 6 puntos, ¿no? Y ves la clasificación, pero nosotros vamos más allá de eso, ¿no? Nosotros vemos los vídeos de los partidos, vemos el trabajo que estamos haciendo, vemos las situaciones del juego que se están dando y es verdad que, bueno, que lo que queremos es conseguir los puntos cuanto antes. Quizás si el partido de Málaga no lo hubiéramos ganado o el partido del Celta lo hubiéramos empatado, tendríamos 3 puntos más y no estaríamos hablando de esto, ¿no? Pablo Piatti ha entrenat amb normalitat, mentre que Baptistao, Álvaro i Òscar Duarte continuen al marge. Rubén Duarte ha fet una part amb el grup i la resta de la sessió treball diferencial. Ahir a la presentació del Futbol Base, Ramon Robert era preguntat per la premsa sobre la situació de Marc Roca. La intenció tant del club com del jugador és seguir molts anys a l'entitat. S'ha parlat, estem parlant amb els seus agents, amb els agents del jugador, hi ha a disposició per totes les parts per renovar, tant pel club com pels seus agents, com pel propi jugador i el seu entorn familiar, amb la qual cosa el que esperem és que en breu puguem tindre tancat això i tinguem el Marc per molt temps disfrutant com Perico que és i que estiguem tots contents i satisfets. La prèvia de l'Espanyol B ens deixa la preocupació de David Gallego per trencar la muralla defensiva de l'Atlético Levante, un equip amb 4 punts, un partit menys i que ocupa la penúltima posició de la taula. Es un filial muy físico, un equipo que físicamente es muy potente, un equipo, bueno, por lo que hemos visto ahora, que es totalmente diferente a nosotros. Por lo tanto, un partido que lo tengo ahí señalado en rojo, como diciendo, bueno, es nuestra propuesta de generar ventajas contra un equipo que no las quiere, pero que juega con una línea de 5 y una línea de 4 más un punto arriba, que es muy difícil generar ocasiones de gol, y a ver qué capacidad tenemos nosotros de moverlos. Bueno, per haver una defensa tan poblada, vamos a ver a qué nivel estamos. Us recordem que l'equip s'entrenarà demà a les 10 del matí i que aquest diumenge, sense futbol, els aficionats que ho desitgin podran celebrar que ja som 27.213 socis. Us esperem a PortAventura, Pericos!